Qué show, ¿cómo están? Ya saben, como es de costumbre, grabarme cuando voy manejando, pero traemos el manos libres. Bueno, siempre manejo con una mano, pues, pero no me van a regañar, que poner atención. Yo voy viendo para enfrente y acá como que medio espejeo, así es que no se me agüiten. Qué show, ya después de el último video que les hice, que me fui a Oregon, una buena acampada, ya hacía falta otro camping. Ahora vamos camino, voy con unos amigos. Son unos amigos que fueron a un paseo que hicimos de Overland sin fronteras a Punta Final. No son la mayoría, pero sí son son varios. Y ellos hicieron un grupo, hicieron amistades, porque muchos cuando fuimos a Punta Final con Overland sin fronteras, para que lo sigan también en las redes sociales, se siguieron frecuentando, siguieron saliendo y haciendo sus campings y todo el rollo acá bien a toda madre. Entonces esta vez me invitaron a un trip acá que ya han ido ellos. Creo que hay una, no sé si una cascadita, un arroyito ahí donde vamos a acampar, pero va a estar algo bien, algo exótico. Entonces nos la vamos a pasar bien, les voy a enseñar ahí más o menos un poquito de todo. Setup de mis compañeros, cada quien trajo para cocinar diferentes cosas, entonces les voy a enseñar lo que cada quien cocina, el cotorreo, el lugar. ¿Qué es su madre? Pensé que andaba en la terracería. No les grabé como siempre, normalmente cuando vengo en el freeway y todo ese rollo, porque nos tocó bastante tráfico. Ahorita ya les estoy grabando porque ya venimos así entre unos ranchitos. De hecho aquí donde venimos, en este pedacito de la carretera, hay curvitas y todo el rollo. Déjenlas muestro, miren. Ahí va mi amigo José de Strobar. Sorry, que se me olvida el nombre. Se me olvida a mí el nombre. Pero ahí va, allá va José. Allá Manny en el Tacoma. Entonces venimos varios, venimos Tacomas, venimos Toyotas, venimos Jeeps, venimos poquito de todos. Aquí sí nos queremos, no andamos con esas fregaderas de que ay, Toyota rifa, que Jeep rifa y que Nel, aquí venimos a pasárnosla bien. En lo personal yo soy amante de los vehículos, no soy amante de una marca, no soy fanático de una marca. A mí me gustan los Toyotas, me gusta el Volkswagen, me gustan de todos los vehículos. Si tuviera chingo de feria, yo creo ya lo he mencionado. Pero si tuviera yo para comprarme, tuviera de bastantes tipos de colores, sabores, de todo tipo de carros. Bueno, ahorita ya mero llegamos, ahorita vamos a ver a otro compañero. Creo que nos está esperando en un punto acá y ya empezamos la rutita, va a ser camping. Y pues nos la vamos a pasar bien. Por cierto, el radio siempre dando lata. Por cierto, le vamos a celebrar su cumpleaños a Borrego. Él todavía no sabe, todavía no está viendo el video, porque en este momento que estoy grabando, pues todavía estoy en el paseo, así es que todavía ni lo edito, todavía ni lo bajo, todavía ni lo descargo. Así es que nadie sabe. Entonces nos la vamos a pasar muy bien, va a haber una mini piñata ahí, sin piñata, pero una, celebrarle el cumpleaños a mi compita Borrego, que él viene de Mexicali, para que lo sigan también en sus redes sociales de Borrego Overland. Y viene también Polo de Polo de las pizzas, del chef Polo. Ahí también, aquí les dejo sus redes sociales. Y pues vienen otras personas que no conozco, que se ven a toda madre, buena vibra a todos, todo muy relax. Ya tengo sed, ya tengo sed, ya quiero llegar porque tengo mucha sed. Está haciendo mucho calor. Bueno, ahorita los veo en un ratito más. Cambio y fuera. ¿Qué show, compitas? Ya vamos a agarrar tierra, terracería. Déjenles enseño los que venimos. Estamos aquí a un lado de la carretera, todos bajando aire. Déjenles enseño. Chequen, todos ya bajando aire. Déjenles enseño unas valvulitas. Ya hice un video sobre este, miren. A ver si oyen con el ruidajo. Estas valvulitas nomás las conectas, les pones ahí para bajar aire y es todo. Acá está el compita que anda grabando acá.
Salud, salud, yuteros. San José. Saludos. Acá está el Polo. Y acá está el Manny. Entonces va a estar bien. ¿Qué onda? ¿También lo estás usando o qué? ¿Qué, güey? ¿Las no, que me regalaste? Claro, güey. ¿Qué le estás midiendo? ¿Que no se pase o qué? Quiero ver si qué tan certero. ¿Sí? Como de, güey. Yo chingue eso. Yo nunca, sí. Yo nunca uso, fíjate, uso una que nomás le quito lo de adentro. Sí, y ya más o menos donde veo que ya baja. Y ya chingue eso. ¿De aquí cuánto tiempo es para allá? Tú ya fuiste esta ruta, ¿no? Va como a media hora, güey. ¿Sí? Esa es la corta porque ahí por otro lado. Esta es la salida, güey, en realidad. Que es más corto para el punto, ¿no? Esta es la salida, güey, está cortito. Ajá. Y la ruta normalmente se empieza del otro lado, güey, y ahí sí son varias horas, güey. Ajá. Está bien perro, la neta, porque hay varias cascadas, ¿sí? Pero pues venimos a relajarnos ya, sí, para irle dando. El domingo podemos hacerla, güey, y salir por allá. Ah, está bien. Con razón se me hizo raro que entrábamos por otro lugar, güey. Sale. Vamos a darle. Acá está Manny. Es Team Gaseo. El Rooftop 10. Oye, tu bolsa, ¿por qué es de otro color? ¿Ya se descoloreó o qué? Según es verde o no sé. ¿Tienes ayer arriba, güey? No sé si... Yo creo por eso. Bueno. Los dejo, voy a checar cuánto voy de aire para seguirle dando. Chequen, estos son los que usé ahorita para bajar el aire. La neta, están muy fregones. Ahí contáctelos en Nómada. Está su página de Instagram, aquí se las pongo. Fuga. O así nos... Y aquí vienen bien acomodaditos. Ahí tengo un video en YouTube de un recommendation para que lo chequen. Ahí lo pongo en las descripciones por si no lo han visto. Vámonos. Ah, es esta. Dale para frente, Lalo, y luego reverséate, güey. ¿Algo lo mismo? Guachan, qué chulada. Llegamos a la parada donde se toman las fotos aquí. Están haciendo línea para tomarse la foto. Y seguimos.
onda, compitas? Ya divirtiéndonos como niños chiquitos. Nos dimos una buena bañada ahí en el arroyo. Y la neta, vamos a dormir como bebés. ¿Qué onda? ¿Bien rica el agua? Ven, ahí venimos todos de las albercas El Vergel. venimos todos de las albercas El Vergel. Ya, ¿cómo estuvo el tobogán? En putiza. Te aventaste del pinche ese que vuela. Ya ahorita vamos a medio cenar o comer. El Polo se va a aventar una pasta. Y acá Manny. ¿Qué vas a hacer, Manny? ¿Unos sándwiches? Tortas de milanesa. ¿De Milán? ¿De qué? De pulled pork. No, ahorita les enseño. Ya les voy a enseñar ahí cuando estén cocinando. Ahorita me voy a dar un trapazo así como de cojón. Me traje el trapo de la cocina, voy a echar. Para darme una secada. Bueno, los dejo. Ese fue mi reportaje del Lalito Yola. No, del Lalo Loreto. Los guacho. ¿Estás preparando? ¿Qué vas a la comida? Va a ser una pasta con salchicha italiana, cebollita, ajo. Yo pensé que nomás iba a ser una pasta así con crema, algo así bien. Pues sí, güey, pero. Pero no pensé que le ibas a echar carne. Más miri. Ajá, órale. Para que caiga rico en la tardecita, güey. Chequen, este cuchillito, ahorita te voy a enseñar uno que me acaba de dar el Helios. Órale. También perro, sí, güey. No se puede con esto, madre. No mames, güey. Pinche Polo. Ya vieron ahí, Polo está haciendo pasta. Chequen, aquí se están aventando unos hot dogs. Bien mamalones. Vean. Con tocino. Acá sus winillos. Esos son winillos picosos, ¿no? Los chiles güeros y sus cebollitas. Ah, perro. Y luego ya va a hacer unos sándwiches también, o ya siempre no, güey. ¿Los vas a hacer hasta mañana? Ahorita que bajen los hot dogs. Es todo. Estamos acampando en un lugar acá muy bonito, muy maravilloso. No sé si vean allá, miren qué bonito el cielo, pero guachen. No sé si vean pinches arañas. Machín. Mira, ahí hay una. A otras, son un chingo de pinches arañas. Ahí hay más. Fucking fuck. Venga su madre. Abajo del picado hay un chingamadral. Valiendo madres. Ya me quiero ir a mi casa. Fuck, esto es una super gigante. Guachen. Mira, wey. Guacha esta. A esa es la mamá de todos. ¿Guacha? Güey, son un putero, güey. ¿Eh? Son varias, güey. Fuck. ¿Tú crees? Sí, güey. Es que esas son las que se hacen así, güey. Muy buenos días. Buenos días. Ya amaneciendo. Ahora no les grabé cuando me levanté todo lagañoso. Ya estamos. Pues ya es sabadito, ya nos metimos rico, yo creo. Hoy nos va a hacer más calor, no se esperaba. Estuvimos en el pronóstico que va a estar como a ¿qué? 92 o no sé. Pero con el agua súper fresca es lo que nos va a aliviar. Ya ayer llegó borregazo. Ya estamos ahí todos, relajation, todos tomando café. Y pues al ratito les enseño cuando estemos bañándonos. Y ahorita ando acomodando mis cosas para cargar.
Voy a poner a cargar mi celular que no lo cargué, las lámparas de ayer. Y a ver qué más. No sé qué vayamos a hacer desayunar, pero al ratillo les enseño. ¿Qué onda, compitas? Aprovechando que ando aquí acomodando cosas, bajando el garrafón de Bonafón que no se raja. Bueno, les quiero enseñar un cuchillo que me acaba de terminar mi amigo Helios. Ahí para que lo sigan en Instagram. Él fabrica de todo. Él hace esto, los remaches, corte, pone su sello, te lo pone aquí también. Y luego me hizo un buen detalle. Ya tengo varios cuchillos de él y watchen lo que me puso. Who's your daddy? Y ya pone yes I am. Lo que me gusta es de que tú puedes escoger los remaches o no sé cómo se llaman, el color que quieras. Y la madera o un pedazo de o si ustedes tienen, digamos, un pedazo de cuerno de ¿cómo se dice? De venado. Creo que también se los puede poner. Me gusta cómo hace todo, pero vean el cuchillo. Ah, tiene un buen equilibrio. Está bien escubido, papá. ¿Cómo la ven? Y aquí me puso mi logo. 4x4 Life Overland. La neta se la rifa. Ahí para que lo sigan y le hagan pedidos de cuchillos. La neta le ha fabricado a buenos chefs internacionales, famosillos. Les ha hecho cuchillos. Uno, por ejemplo, mexicano, el Aquiles, si lo conocen, ya le ha fabricado cuchillos. O no sé cuántos, pero no quiero exagerar para no inventar. Pero sí sé que tiene un cuchillo. Está muy fregón, tiene buen equilibrio. Esto les enseño cuando esté cortando. Chef Lalín. ¿Ya estará para echarle nuevo o todo lejos? Está bien, está carnal. Me gusta más doradito. Y nomás que suelte un poco más. No, es que es puro, es un chingo de carne, güey. Ya, ¿no? Por eso. ¿No tienes el control del rostro? No. Y ahora que lo tengo, lo tengo hacia atrás en el taxi, que voy manejando. A comer, güey, a ver. Enséñanos, chingado, a ver. Un cochinero, pues. Vamos a sacarlo despacito porque el cevichito ya está aquí, tenés. Ay, güey, ¿esos son qué? Aguas minerales. Ahí está el cevichito. Y huele bien rico, güey. ¿Eh? A ver. Tú dices sí. A ver. ¿Conviene o no si no tiramos el cevichito? Sí, no seas mamilas. A ver. Le mamó, güey. Sin temblar. A ver, rico, güey. Oh my god. Ahorita que se enfríe bien. ¿Cómo estás? Oh my god. Bueno, voy a sentar un ratito en la sombrita. Está bueno el sol. Chequen, compitas. No, nunca les había enseñado el setup de mi baño. Ahí están todas las toallitas, los wipes, las bolsas donde han empaquetado. Y ahí. Hoy nomás hice lo que es el toilet. Y de este lado está la regadera. Pero hoy todavía no la pongo. Me voy a bañar en el río. Pero es guacho. Está haciendo un calorcito, algo bien escúbido, papá. Que me valió madre, me metí así con ropa. Bueno, me mojaron y luego ya me metí yo. Pero apenas así se siente algo fresco. Acá nomás el José se mojó las paturrias. ¿Qué, nomás las paturrias? Te hubieras mojado un poquito el short, güey, de perdida. Siento como que con la tierra. Ok. Ya ves que te digo que calcetín con estas, pero. Ajá. No va a traer. No, ahorita relajes. Ya con el airecito que sople. Sí. Ya ves, pinche. Está muy nice aquí, güey. Sí. Está muy, muy, muy padre. ¿Cómo te ha parecido todo ahorita? Muy bien, muy, muy bien. No esperaba porque realmente no tenía coordenadas ni nada. Ajá. Pero mucho mejor de lo que pude haber esperado ahorita. Hay mucha sombra, ¿no? Ahí está viendo a usted. Sí, hace mucho calor, sí, la verdad, pero... Estamos como a 93, 92 por ahí. No, pero ya con el agua, perfecto, man. Es todo.
ahorita ya vamos a destapar. Ah, deja agarrar una cheve. Y luego agua para que no me regañe José. Aquí un camping celebrándole a Borrego su cumple. Se acabó. Gorrito. Ponle la de parchito, la del pinche. ¿Cómo se llama? Las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. ¿Para mí? Es que cumples años. No, para mí. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. Muy buenos días. Ya dominguito, ya nos vamos. Son las 7 de la mañana, voy a empezar a levantarme, que ir temprano a mi casa. Estamos como 4 horas de... Estamos aquí cerca de Big Bear. Entonces, nomás les quiero enseñar qué tan a gusto dormí. Mi desmadre que tengo aquí en mi casita, mire. Aquí tengo un abanico. Ese es uno que compré en el TikTok. Y acá está otro más potente, no sé si se oye mucho el ruido. Lo tengo conectado ya con el Echo Flow. Tenía conectado mi teléfono. Tengo un desmadre. Está mi maleta. Otra maleta. Mis zapatos. Ah, déjenles enseño. Aquí las bolsitas. No tuve que salir al baño para nada en la madrugada. Aquí mero. Es una chulada estas bolsitas. Es para que lo consideren. Ay, güey. Ya el lunes empiezo con la dieta. Oye. Ya no estoy tan hinchado como antes. Aunque le enseñaron. Bueno, y ahorita vamos a levantar y fuga. Vamos a despedir y vámonos. Los dejo porque voy a empezar con el sleeping bag y a rejuntar mis lámparas, zapatos. Pero vamos a hacer un desayuno rapidillo y nos vamos. Todavía no se termina el video. Que se queden al final. Ya ni puedo agarrar el teléfono. Pero tengo un sueño. Bueno, los dejo.
¿Qué show? Pues miran, curiosamente terminamos uniformados aquí de Overland Sin Fronteras. Happy birthday, Domingo. Ahora sí, el de Muchas veras. Gracias. El de veras. De happy birthday. Muchas gracias. Nos la pasamos muy bien. El clima, pues, estuvo aguantable en comparación contigo. No, nada que ver con Mexicali. En Mexicali. Se quejaron del calor y yo estaba aquí con frío. Estuvo curada, nos tocó ver un chingo de arañas, tarántulas. Y, nos tocó ver de todo, pero estuvo muy bien. Nos tocó ver tarántulas, es cierto. Una tarántula bien huge ahí. A ver si subes una foto de lo de la tarántula. Debes de haber tomado foto. Sí, y luego un gato montés cuando ibas llegando. Y un oso también. Alguien vio por aquí un oso. Por ahí nos mostraron unas fotos. Tenía la oreja como que están monitoreados. Train tags. Pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscribirse, poner like, compartir y seguir las redes sociales de mi amigo Borrego. ¿Cuáles son? Di Borrego Overland. Todos aquí los ponemos para que no de lo que y sí, ya ahí en el Instagram está la liga para todas las demás. Estamos viendo. Hey, nomás acá también para que sigan a Estrobar de una vez. Vente, Estrobade. Que anda haciendo su video. También te vas a aventar un video bien perrón. Sí, aquí traemos lo bueno. Ya. Pues nos despedimos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima. Bye.